Continuamos acompañándote en esta tarde. Está el doctor Juan Carlos Villamayor, secretario de las personas mayores, aquí con nosotros, por supuesto, con muchísimas novedades y efectivamente vestido por Agustino, ¿no? Que sabemos que es algo que está chequeado, a la gente le encanta ver. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, tendríamos, Mabel, que hacer una encuesta, ¿no? Sí. No solo un sondeo de opinión, una encuesta ya. Me siento Ricardo Darín, más o menos, viste que un día habló Ricardo Darín de lo que era ser famoso y andar por la calle y todo eso. Bueno, por supuesto, es un ídolo. Señora, señor, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar siempre acá con vos, Mabel, y con ustedes en este espacio que hemos dado en llamar Palabras Mayores, dedicado a las personas grandes, grandes en amor, en sabiduría, en experiencia, en valores, nuestros mayores. Y me pasó, y le quiero mandar un saludo especial a doña Nelly, ajá, que tiene una sandwichería ahí cerca de la Secretaría de las Personas Mayores, en la calle Leguizamón al 900, ¿no? Un saludo, Nelly, que te quedamos. Mandamos porque ella hace unos sándwiches, le da a los chicos al colegio San Alfonso, a un montón de gente, y me dijo, me encanta cuando mostrás la ropa. Ah, mira qué bien. Sí, es su segmento favorito. Favorito. Bueno, así que creamos un mostrito acá. Me parece muy bien, ahora con más razón que nunca, yendo Agustino a y así que, mira, ¿qué te parece hoy? Súper canchero. ¿Vos qué dirías para esta ropa? ¿Para un boliche? ¿Para la calle? ¿Para esta ir a para trabajar? Mí es para, puede ser viernes para la noche. Todo, mira. Viernes a la noche, viernes a la tarde, ¿por qué no un sábado? Si te haces el galán por ahí, o que yo sé que vos estás casado, así que no podría bueno, ser, pero... No, pero tengo licencia, ¿no? Tengo un privilegio, se lo recomiendo a todos. No hay que ser celoso en la vida. Ah, eso es verdad. Y no hay que portarse mal. Hay que ser seguro. Y ser seguro y no ser celoso. Mira, hoy tengo una zapatilla Fran espectaculares, de cuero, me encantan. ¿No es cierto? Color hueso, color natural, sí. No sé. No me lo distraigan a Franco cuando está... Muy lindas, está... muy cómodas, como siempre. Las zapatillas de Agustino son muy buenas. Sí. El pantalón, creo que es chupín, no sé. Decime sí, vos, sí. A ver qué entendés. Bueno, ajustado, muy semi. Cómodo. Mirá, elastizado. Ajá. ¿No? Cinturón muy lindo, que además sirve para el traje, todo. Tengo acá... Billetera mata galán. Para todas las medidas que está tomando Sergio... ¿No? Sí. Para ir metiendo acá todas las cosas que vamos tomando. Ahí Sergio. Está vaya un poquito de humor. Compre sin IVA. Y la macana es que si dolariza a mi ley, no creo que me sirva porque me van a dar monedas a mí. Así que bueno. Y muchos dolores de cabeza. Bueno, la campera de gabardina, muy linda. La verdad que me encanta. Sí. Muy sobria. Una remerita sport para estar bien ahora que estamos en primavera. Bueno, Agustino, Avenida Bicentenario, 476, lugar para estacionar, la atienden como en su casa, tenés billetera, gemelos, moños, corbatas, sí. Accesorios. Está buenísimo para hacer un regalo, ¿no? Para hacer un regalo. Y si dicen que van de parte de Juan Carlitos Villamayor o de Mabel Corrales o de Palabras Mayores, ¿qué parte no entendiste? 10% de descuento, además tenés planes de buenísimo. Pago. Muy sin interés. Un beso a toda la gente de Agustino que siempre me viste, tiene la gentileza de vestirme. Mabel, quiero hacer una fe de rata, a si ver, me permitís, del programa contame. Pasado. En el programa pasado nos dimos, sin que nos diéramos cuenta, un lujo, que fue, después me cayó la ficha, fue presentar al hombre que encarna la ideología que tiene Javier Milei, que es el doctor Venegas Lynch. ¿No? Y en ese contexto, que habíamos titulado una especie de editorial, que en el sentido de las contradicciones, del juego de contradicciones e inconsistencias que se daban en el discurso de Milei, en las propuestas de Milei, habíamos ido a ver entonces de dónde era su fuente ideológica. Y resulta que nos dimos un gusto, un lujo, porque yo no he visto que analizaran este tópico en otros programas, ni siquiera nacional. En ese sentido, tuvimos esa suerte o ese tino de analizarlo a Milei desde el punto de vista ideológico. Y desde el punto de vista de Venegas Lynch, al que él llama el prócer. Bueno, en ese contexto... Habíamos visto un video donde Alberto Venegas Lynch criticaba seriamente a Donald Trump. Sí. Y esa ya era una de las contradicciones, porque si tu ídolo ideológico critica a Donald Trump, ¿cómo es que vos, Javier Milei, sos tan parecido a Donald Trump y te sentís tan identificado? Desde el pelo,
Fíjate que Donald Trump tiene un pelo indescifrable, que nunca sé si lo hace a propósito, le sale natural. No sé, una cosa rarísima. Bueno, la actitud, el modo de sacarse fotos. Fíjate que Donald Trump, cuando se saca una foto, tiene un rictus. También el desprecio hacia las mujeres, ¿no? Que está latente y más vigente que nunca en Javier Milei, que Donald Trump también lo tiene muy evidenciado. Hacia todas las minorías, en realidad. Bueno, que lo digas vos, como digo, como repito, siempre tiene mucho más volumen que lo diga yo, porque vos sos mujer. Y además, hay un rasgo característico que es el desprecio al cuidado del medio ambiente. Uh-huh. ¿No? Se llama teorías negacionistas. Que lo comparte con Bolsonaro también. Exactamente. Entonces, esa era una de las serias contradicciones, porque si su ídolo ideológico critica a Trump, pero ¿por qué lo criticó? Porque Trump negó el resultado de las elecciones y acordate que terminaron tomando el Capitolio, sí. Que había un tipo, ¿te acuerdas que tenía un casco de búfalo? Y hubo 8 muertos ese día. Y por eso está procesado Donald Trump y se sacó, cuando le pintaron los dedos, sacó una foto en la cárcel poniendo el rictus ese que ponen para la foto, ¿no? Sí. Bueno, poco de color en este sentido preocupante de todo esto. Y la fe de ratas que quiero hacer es decir, corregir un error en el que incurrí involuntariamente, fue decir que ni Donald Trump ni Bolsonaro, que vos nombraste, que son los reflejos de Milei o el modelo de Milei, suprematista, no existe la palabra, de la supremacía, ¿no es cierto?, de la evocación de una patria gloriosa, de despertar leones y hacer una... Pero con mucha soberbia, con mucho absolutismo de pensamiento, es decir, lo que yo pienso está bien, es más, si sos de la casta y te venís conmigo, automáticamente dejás de ser de la casta. Pero el otro día estuvo cantando la marcha peronista, o sea... Sí, vos sabés que yo creo que es trucado ese video, ¿será? ¿No? Pero sí que estaban en el Salón de Cavalieri, que claro, estaban con Barrio Nuevo. Es uno de los que tiene el récord de permanencia de años como gremialista. O sea, yo no, por ejemplo, no me toca una fibra tan sensible la crítica a la defensa de los derechos gremiales de los trabajadores. Creo que los gremios son muy necesarios y en mi vida política e institucional siempre he tenido muy buena relación con los gremios, porque si no defienden ellos, la defensa de los derechos conlleva una lucha y una lucha de poder. Por eso nosotros soñamos también, y hablando de las personas mayores, soñamos con la federación o la fraternidad de las personas mayores para luchar por nuestros uh-huh. derechos, ¿no? Y en eso estamos y lo vamos a hacer. Bueno, lo que quiero rescatar del error que cometí en el programa pasado fue decir que estos dos personajes que estamos nombrando no habían terminado sus mandatos. No, no fue que no terminaron sus mandatos. Habrá sido un lapsus, que no sé. Se quisieron quedar abroquelados, se en realidad. Se quisieron quedar, ¿no?, abroquelados, pero no fueron reelectos. Sí. Y fíjate que en Brasil volvió Lula y en Estados Unidos volvieron los demócratas. Sí. Quiere decir que después de este orgasmo de confusiones, de este seguimiento ciego y reflexivo a un salvador mesiánico que evoca lo más oscuro de las pasiones, bueno, finalmente fracasan y vuelve la normalidad. Bueno, en sí, ese pero hay que pasar 4 años, 6 años, lo que sea que dure un periodo carísimo, presidencial. Y bueno, ¿no?, en otro programa, porque hoy gracias a Dios tenemos buenas noticias que quisiera que compartamos, Mabel, pero hay otras cosas muy importantes porque uno tiene la ilusión que la gente mayor nos está mirando y quisimos siempre invitarlas a que ellos ayuden también a reflexionar en el seno de la familia, ¿no? Por supuesto. Y a los chicos que por ahí son más susceptibles. La verdad no es patrimonio exclusivo ni mía, ni tuya, ni de ninguna persona, pero a veces la experiencia sirve. Por supuesto la experiencia que sí. Cuenta. Hoy estuve viendo un material espectacular de Felipe Piña, a quien sé que también te gusta escuchar, una entrevista donde justamente él habla un poco acerca de esto, ¿no? Donde se toma el concepto de libertario. En algún momento te lo voy a compartir para que, si querés, lo abordemos también acá en otro programa, ¿no? Porque habla de la revisión histórica y de que muchas de las personas que apoyan estos modelos de motosierra, ¿no? Claro. De alguna manera, ni siquiera saben qué idea están apoyando, ¿no? Pueden haber otras cosas que hay detrás, como el hartazgo de un Estado ineficiente, como el tema de la inflación, pero bueno,
nada amerita a querer el recorte de derechos. Me parece que en eso tendríamos que tener todos algún nivel de coincidencia fundamentalmente, ¿no? Pero como vos decís, Juan Carlos, tenemos un montón de cosas. ¿Sabés cuál podría ser? Señora, prepárese para el miércoles que viene la editorial, una editorial cortita podríamos hacer el miércoles, si vos me permitís. ¿Sabés quién encarna el cambio? Bueno. Como dijo Jorge Asís, Sergio Massa. Como usted lo está oyendo. El miércoles que viene vamos a hablar por qué Sergio Massa es el verdadero cambio. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar eso pendiente entonces para la semana que viene. Y también se ha firmado un convenio, esto para comentarle a la gente que seguramente lo va a recibir con muy buenos ojos del otro lado, tiene que ver con un convenio firmado entre la Secretaría de las Personas Mayores y el Colegio de Odontólogos. Juan Carlos, no sé si vos nos querés contar específicamente de qué se trata esto. Sí, vos sabés que fue muy grato el otro día estar en la sede del Colegio de Odontólogos, que debo destacar que las instalaciones son realmente llamativas en cuanto al equipamiento que tienen, toda la tecnología, todo es muy primoroso, muy cuidado. Realmente fue un placer estar ahí con la presidente, ¿no es cierto?, del colegio, que tuvo a bien contarnos todas las actividades que realizan, cómo se ha desarrollado en estos años el colegio, cómo ha crecido. Y bueno, hemos hecho un muy lindo convenio para las personas mayores, en donde el colegio va a prestar todo el know-how, todo el conocimiento de todos los profesionales de odontología para dar bienes y servicios en este sentido a las personas mayores, no solo de capacitación, de tips, como decimos ahora, una palabra que me cae simpática, ¿no? Consejos, ¿no? Consejos útiles del cuidado, de la higiene, de la alimentación, de lo que significa un cuidado de todo lo que la boca. Y después algunos servicios gratuitos de personas en situaciones vulnerables. Y bueno, se va a hacer recorrido en distintas instituciones en el interior de la provincia para ir llevando estos servicios. Muy, muy grato firmar este acuerdo. Es el principio de una gran amistad, como nos dijimos ese día, evocando a Humphrey Bogart en Casablanca. Y es una más de los eslabones de la cadena de la red que estamos tejiendo, de que el gobernador nos regaló, digo yo, a los salteños la primera secretaría autónoma e independiente del país para hacer este tipo de cosas, una red de lo que se llama la gobernanza, Mabel, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, la secretaría es la que articula, la que promueve, y vamos buscando instituciones de prestigio como esta, con servicios útiles para ir creciendo en los derechos y que el Estado sea eficiente, cercano, y cuando se te acerca a tu vida sea una solución y no un problema. Por supuesto, por supuesto. Eso es justamente lo Muchas que tenemos que bregar. Muchas gracias a la presidenta del Colegio de Odontólogos, la doctora Coray, Paola Coray, y a todo el equipo. Genial. Bueno, y también hubo entrega de certificados. Y bueno, y tengo que destacar a Verónica Guzmán, la doctora, por mi compañera supuesto, de trabajo. Claro que estaba ahí en las Vero, imágenes. Que estuvo ahí, que con su condición de médica también es el brazo armador de todas estas cosas tan interesantes. Buenísimo. Y también hubo entrega de certificados a cuidadores domiciliarios en cuidados paliativos a personas mayores, ¿no? Bueno, eso son circunstancias que yo tengo, vos me conocés, ya Mabela, y las señoras que nos ven también, que por ahí soy medio proclive a exponer mis sentimientos. Y ahí, una señora que está ahí en la foto en este instante, de nombre Faustina, nos regaló una poesía peregrino. Se ha sido muy amargo, muy árido el camino. No sé si te la acuerdas de chico. El otro día hablamos del milagro. No. Habla del no Cristo la recuerdo. Crucificado. Una. Ay, no me voy a acordar las primeras estrofas, pero se llama Peregrino. Se ha sido muy amargo, muy árido el camino. Y habla del Cristo con una belleza, una poesía salteña, de una poetisa salteña muy, muy linda. Y ella nos regaló, estaba sentada ahí en la primera fila, con su cuidadora, ¿no? Y recibieron su título de especialización, un curso que financia la Nación, ¿no es cierto? El Estado Nacional, otra vez el Estado, ahí tenés, son 60 egresados,
y es como la quinta camada ya desde que está la secretaria que egresa, y creo que me estoy quedando corto. Y que la secretaria está por cumplir 2 años, ahora está próxima la secretaría, a su cumpleaños. Sí, exactamente, ¿no? Justo el día de los derechos del adulto mayor, claro, de los derechos humanos del adulto mayor, que nació así por esas cosas el destino, así que ahora en octubre cumplimos, el 14 cumplimos 2 años. Bueno, muy lindo, una fiesta muy linda como siempre, muy emotiva, las chicas van con sus hijitos, con la familia, y después de 3 arduos meses intensos de estudio, las profesoras se emocionan porque dan a luz esta camada de nuevos cuidadores, en este caso especializado en cuidados paliativos, que son aquellas personas mayores que están en un trance difícil de salud, como puede ser una enfermedad terminal, dolencias agudas, ¿no es cierto?, que realmente necesitan un cuidado muy especial, y los cuidadores mismos deben saber tener herramientas conceptuales y prácticas para ellos mismos no ser susceptibles de dolencias, ¿no? Y de, supuesto, y de perder la motivación y llegar a un hartazgo, dominar el temperamento, la paciencia y bueno, y muchas cosas que sí, que son muy, muy útiles. El cuidador domiciliario, asistente terapéutico, es una carrera que está muy en boga porque demográficamente las personas mayores cada vez van a ser más. Sí. La pirámide se va invirtiendo. Yo hago este gesto, Francisco, si me podés mirar, no me está mirando. La pirámide hace así. Sí. Bueno, ¿ves? De así a así. Es decir, arriba están las personas más grandes. Cada vez son más, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de profesiones, yo invito a la juventud a que abracen esta noble profesión, que es de relativamente rápida salida laboral. Y ahí está el Estado, una vez más, apoyando estas capacitaciones. Bueno, y no solamente de esa manera, porque el PAMI también brinda contención a aquellas personas que no tienen la posibilidad por ahí económica de cubrir absolutamente todo lo que significa, ¿no?, pagar un sueldo más. Y cuando muchas veces esas personas no tienen esa posibilidad, también colabora con algún porcentaje de dinero. Eso me parece que es bueno decirlo, porque cuando hablamos de achicar el Estado, también hablamos de personas que están en algún tipo de situación de vulnerabilidad, que necesitan la ayuda y necesitan la contención y la colaboración de todos, ¿no? Creo que eso también hay que resaltarlo. El otro día veía, más allá de que siempre nos parece poco lo que existe para nuestros jubilados en el país, que con los medicamentos que no se abonan en su mayoría y cuando se pagan son pequeños porcentajes en relación al valor real que tiene ese medicamento, se llegan a 190.000 pesos de jubilación, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer también y hay que decir la verdad completa y no a medias o parcializada, como muchas veces nos quieren hacer creer. Que tenemos que estar mejor, seguramente es una aspiración de todos los argentinos y argentinas, más allá que ideológicamente muchas veces podamos no coincidir, pero que nuestros jubilados y hacia ellos hay una deuda muy grande, seguro que sí, y que esperemos que la próxima gestión lo pueda canalizar y pueda darles esa vida digna que se les ha negado durante tantos años, ¿no? Pero que de a poco se ha ido avanzando también en darles más cuidados, más oportunidades, y como vos decís, Juan Carlos, se ha extendido muchísimo también la cantidad, ¿no?, los años de vida, la longevidad, en realidad no solamente en Argentina, sino en el mundo. Sí, y este tipo de iniciativas que, como digo, lo financia Nación, ¿no es cierto?, nosotros tenemos para gestionar, y hemos quedado justo en esa reunión que estábamos mostrando, que si en lo sucesivo, por algún motivo, no hay apoyo nacional para estas iniciativas, lo vamos a financiar desde la Secretaría. Pero es, como dijo el gobernador, es inversión, no es gasto. Y cortito, que el Estado se aplique a iniciativas de este tipo, donde vos estás capacitando un recurso humano, sí, para que dé bienes y servicios a gente necesitada, de tal manera que esa inversión que hace el Estado en esa capacitación, que es módica, porque prácticamente es un voluntariado de los profesores, redunda en capital humano que está en la calle, dentro, totalmente, de la familia, porque ahorrar lo que vos hablabas de los medicamentos, de los remedios, de cuidados mayores y de infraestructura hospitalaria, uh-huh, maquinarias, sí, diagnósticos tecnológicos, que son carísimos, y remedios de por vida, ¿no? Entonces, es mejor invertir
En este tipo de cosas por la prevención, igual que lo que vamos a ver en el último bloque, que es maravilloso. Uh-huh. Bueno, y también hubo una firma hoy, un convenio con el Colegio de Escribanos, ¿es así? Sí, y al igual que dije de los odontólogos, la verdad que me sorprendió la casa, la sede del Colegio de Escribanos, uh-huh. espectacular, una casa de valor patrimonial, donde el presidente y toda la gente que ahí trabaja, los escribanos, y las escribanas han tenido la visión, el tino, mirá lo que es la belleza de la casa, han tenido el tino de conservarla en su valor patrimonial, y como me contaba el presidente ahí con quien estoy hablando, mi contemporáneo y conocido de la vida, Juan Carlos Margalef, ¿no? Una excelente persona y además de una riqueza cultural impresionante, muy grato hacer este tipo de acuerdos con esta gente del colegio, como igualmente el escribano Carlos, no es Carlos, bueno, que me perdone, somos incluso parientes, Caro Figueroa, ¿no? Que estaba ahí, muy amable. Ahí lo vemos al director general de adultos mayores, Nico Bryan, a Susana Tesio, directora del UNATE, que han hecho posible también esta gestión en pos de los adultos mayores. ¿Y en qué consiste? Mira vos, con lo que capacitamos en la UNATE de encuadernación, por uh-huh. ejemplo, sí. muchos de nuestros viejos queridos van a hacer encuadernación a la UNATE. Y ese conocimiento, aplicarlo en el nuevo archivo que ha adquirido el Colegio de Escribanos, ah, qué bueno. ¿no? Para la sistematización y el empaque de los de los textos ahí del Colegio de Escribanos. Y además, mediante este convenio, vamos a tener cierto acceso a las instalaciones que son impresionantes, la verdad, son dos o tres inmuebles juntos que dan uh-huh. de la Mitre a la Santiago del Estero, sí, sí, impresionante, sí. muy lindo, mira esos muebles que se ven ahí, son antiquísimos, han sido curados por ellos, todo, bueno, una maravilla, unas pinturas, tiene unos cuadros antiguos muy buenos, es realmente muy lindo el lugar y bueno, y las prestaciones van a ser esas, ¿no? Orientado a las personas mayores, una serie de beneficios para las personas mayores y también para el colegio. Así que otro eslabón más de esta cadena que te digo de redes que vamos tejiendo para la gobernanza de los temas y la consolidación de los derechos y el bienestar de las personas mayores. Bueno, me pregunta acá Guillermina, si es que estos profesionales, recién cuando hablábamos hace un ratito de los cuidadores domiciliarios, trabajan abonados por el Estado o por el beneficiario. Y esto va a ser mixto. En general, cuando el Estado contribuye de alguna manera, no es un pago total el que hace, es una colaboración en situaciones particulares donde se involucra un asistente social, donde hay visitas a un domicilio, donde hay una serie de documentación que se presenta. Pero me imagino que también cualquier particular puede requerir estos servicios, ¿no? El PAMI tiene su sistema, ¿no? Perdón que te pise. El PAMI tiene su sistema. Yo te digo, cómo, señora Guillermina, cómo trabajamos desde la Secretaría. Nosotros tenemos, otra vez, un convenio con la Fundación Sur, que uh-huh. es una institución muy prestigiosa en el ámbito local, que de donde se capacitan todos los años cuidadores y asistentes. Entonces tenemos un convenio de reciprocidad por el cual nosotros financiamos algunas actividades de ellos y ellos para la práctica profesional, ¿no es cierto?, necesitan también la demanda que nosotros les acercamos a través del 148 opción uh-huh. 2 y de toda la red que tenemos de centros de jubilados, que no es lo que tenemos nosotros, que apoyamos, ¿no? Entonces se hace, además existe el Banco Nacional de Cuidadores. Nosotros tenemos acceso a todos los datos de los cuidadores, por ejemplo, si en este momento hay en Orán alguien que necesita, llama al 148 opción 2 o la misma señora y lo derivan con nosotros, o si no le invito, si está en Capital, que me puede ver personalmente, 20 de febrero 465, y coordinamos, entonces a menor costo usted tiene un apoyo de un cuidador, de un asistente, eventualmente, y si es ya una cuestión ya de más plazo, de mayor plazo, bueno, arregla con esta gente que, en términos relativos, un costo accesible, porque es un servicio esencial, por eso es la demanda que tienen y por eso nosotros fomentamos esto. Y a mayor oferta laboral, menor precio, digamos. Seguro que sí.
Bueno, lo que yo contaba era más o menos el sistema de PAMI. Nos tenemos PAMI, que ir sí. a la pausa.